¿Qué es una plataforma ciudadana para ustedes? Guillermo, por favor. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Creo que este momento crepuscular es una muy buena descripción de lo que es un movimiento ciudadano. No es ni siglo XX ni siglo XXI, no es ni día ni noche, sino ambas cosas simultáneamente. Es decir, en otros términos, es una combinación, una mezcla, una hibridación o una articulación entre democracia representativa y democracia participativa. Por una parte. Por otra parte, es también, por la negativa, resultado de una crisis de confianza. De una crisis de confianza, por una parte, de esta generación, la gente que tiene 55 años, 60 años o más, que son los que hemos construido la democracia en este país y los que hemos padecido nuestra propia incapacidad de comunicar esa tarea, ese trabajo, esa conquista, porque sencillamente estábamos moviéndonos todavía en términos muy limitados, en términos democráticos muy limitados. Y no pudimos trascender esa historia y pasarla y compartirla con ustedes. Yo diría que ese es uno de los fracasos más dolorosos que hemos vivido este tiempo. Y varios de nosotros que habíamos dejado la vida política activa, hemos vuelto ahora, entre otras cosas, por esa segunda razón. Porque nos dimos cuenta que no fuimos capaces de explicar el valor de la democracia y de formarlos a ustedes como ciudadanos y no como lo que son. Después voy a hablar de lo que son. Entonces, reúno, por una parte, este asunto ciudadano es esa combinación entre democracia participativa y democracia representativa. Por otra parte, es un resultado de una crisis de confianza generalizada, no solo en los mecanismos de la representación, sino en la historia de la democracia. Muy bien. Gracias. Gonzalo, por favor. Eso, gracias. Buenas casi noches. Voy a intentar una conceptualización situada. Podría, porque es una de mis cosas favoritas, remontarme a los autores clásicos para hablar de la idea del polites, ¿no? Pero prefiero, porque tiene que ver con esta característica de activismo que ha señalado Marcelo, ubicar en contexto boliviano. No es solo boliviano, desde luego, todos sabemos que está ocurriendo en buena parte del mundo. Curiosamente, incluso allá donde pensamos que eran democracias consolidadas, para usar una terminología que les debe ser familiar. Estoy asumiendo que son estudiantes de ciencia política, todos o la mayoría, pero igual vale para gente que tuviera otro tipo de formación o está en proceso de otra formación. No es un fenómeno local, pero el caso boliviano es bien interesante porque tiene que ver efectivamente con los propios déficits de la democracia representativa. Ni siquiera teníamos una democracia representativa poderosa. De hecho, a comienzos de este siglo, 2001 o 2002, fui consultor para lo que se llamó en su momento la desmonopolización partidaria y, por tanto, el surgimiento formal de las agrupaciones ciudadanas como posibilidad de
ámbito de postular también para cargos de elección popular. Pero lo que marca la verdadera irrupción, o sea, y quiero decir con eso, ya estaba debilitada la democracia representativa, incluso durante el tiempo de la democracia pactada. ¿Entre quiénes pactaban? Entre partidos, más precisamente líderes de partidos, ¿no? Comparado a ese periodo, que el actual discurso se ha encargado de estigmatizar como neoliberalismo, lo que tenemos ahora es una muy sobreviviente democracia. Va a haber seguramente oportunidad de precisar qué estoy entendiendo por democracia, pero velozmente digamos que tiene que ver con un orden político, ¿no? Donde no solamente de facto operan, opera el orden, ¿no? Un cierto conjunto de reglas más o menos operativas, sino también una vigencia de ciertos valores importantes. Entre ellos pluralismo, entre ellos libertad de expresión, libertad de asociación, con, no solamente con solvencia, sino protegidos por la ley, ¿no? Yo no quiero abundar en eso, quiero enfatizar en este estímulo poderoso del momento actual, que es el desconocimiento del 21F. Guillermo, que ha estado desde los inicios de esto, seguramente me corregirá de que fue antes del 21F, sí, pues. Pero precisamente porque sabíamos que ahí se estaba jugando un momento muy especial. Para decirlo brutalmente, fue un error del oficialismo convocar ese referéndum, pero ahora tienen que pagar las consecuencias. Desconocerlo es inaceptable para cualquier persona que tiene sentido común. El voto de millones, que son los que han votado entre sí y no, y mayoritariamente, aunque sean por algo más de 100.000 votos, pesa más que ciertamente 6 o 7 tribunos que ni siquiera han hecho los méritos académicos, profesionales para estar en ese puesto y lo han hecho casi casi de manera clandestina. Ese desconocimiento es insostenible y yo estoy dispuesto a discutir con quien sea esa insostenibilidad de esa cuestión. Desde perspectiva jurídica hasta por supuesto política, pero la que más me interesa y es la que explica este surgimiento tozudo, valiente, fértil del movimiento ciudadano en Bolivia es el 21F. Por tanto, vamos a decir que es una reacción de ciudadanos debilitados por este orden democrático opaco, ¿no? Casi casi colonizado por los partidos y por los llamados movimientos sociales, que en realidad son grupos de poder corporativizados, ¿no? Que recuperan su condición ciudadana, se autoconvocan y quieren hacer valer unas reglas de juego sin las cuales ya no se puede sostener que haya democracia. Sonia, por favor. Gracias, hola. Buenas tardes. Un gusto estar en este lugar tan bonito que confunde el día con la noche, ¿no? Creo que es importante entender que las organizaciones ciudadanas, las plataformas, como se denominan aquí, no son un fenómeno ni propio, como ya se ha dicho, de Bolivia, ni tampoco tan nuevo. O sea, la historia, la ciencia política nos muestra que a lo largo de la historia hemos tenido una importante cantidad de periodos en la historia en que la sociedad civil se organiza de alguna manera en oposición al sistema de partidos y en algunos casos frente al Estado. De modo que lo hemos visto en las décadas recientes, digamos, todo lo que pasó en la primavera árabe, tenemos la referencia de Podemos en España, en fin, muchos momentos en distintas geografías y en distintos momentos en que la sociedad, por las razones que también se han mencionado, se harta, por decir así, de las reglas del juego que no se cumplen, los partidos no cumplen su función básica, que es la agregación de demandas, y surgen este tipo de organizaciones sociales que intentan viabilizar las demandas ciudadanas. Lo que es novedoso en el mundo en este momento es que esas organizaciones están hoy mediatizadas por el avance en la tecnología y la velocidad con que esta tecnología permite operar. Entonces, lo que en las décadas de los 80 o 90 pudo haber significado largos procesos de organización y movilización, hoy con un clic puedes tú sacar masas a las calles, y eso, aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo, porque ya está hablando de un nivel de desafíos distintos
a la democracia, que es sobre lo que vamos a hablar después. Ahora, en el caso particular de Bolivia, las organizaciones ciudadanas tienen la ventaja de no tener una memoria histórica larga de partidos democráticos. Los partidos en nuestro país, los realmente existentes, así partidos que han sucumbido al poder y sus bañas, se han priizado, por decirlo de alguna manera, más rápido que el PRI en México o que el populismo argentino, de modo que son partidos que han caído, por circunstancias históricas naturalmente, pero que han caído en una utilización, usurpación del Estado, presidencialismo, todo lo que ustedes seguramente ya han estudiado, pero que han permitido que durante mucho tiempo lo que Sabaleta Mercado hablaba es que esa ausencia de partidos hubiera dado a lo que llamábamos el poder dual. La Central Obrera Boliviana era la voz, entre comillas, de clase ciudadana y popular, que de alguna manera hacía que, por ejemplo, los partidos políticos traten de meterse a la Central Obrera Boliviana para ocultarse detrás de las faldas de la clase obrera, por decirlo de alguna manera, ya termino, como una forma de existencia que no mostraba ni la necesidad ni de partidos ni de organizaciones ciudadanas. Con el gobierno del MAS lo que ocurre es que se cooptan las organizaciones sociales, se fractura la Central Obrera Boliviana, se destruye el sistema político y emerge como una forma de respuesta ciudadana esta vez este conjunto de organizaciones, pero que de alguna manera, yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, se caracterizan por rasgos nuevos de la cultura política, pero también por viejas mañas. Entonces la pregunta que yo por lo menos me hago es, ¿y las plataformas qué? Muchas gracias. A ver, entonces, dado un poco el marco general que tenemos, por un lado, Guillermo nos hablaba de una mezcla de democracia participativa con democracia representativa. Gonzalo nos hablaba del tema de la democracia representativa débil, luego por tanto la cooptación y toda la lógica, digamos, corporativista que hay en la política. Y Sonia, que nos habla de que algo no es algo nuevo realmente, ¿no? Es decir, que también emerge a propósito, digamos, un poco de la debilidad o de la crisis, llámenle como quieran, del tema de la democracia representativa. Y un elemento que entra ahora, que es bien importante, el tema de la mediatización, ¿no? Creo que eso es un detonante hoy día en los tiempos actuales, ¿no? Ahora, teniendo un poco ese marco general, la siguiente cuestión que a nosotros, digamos, un poco nos interesa ver ya en términos más específicos es, ¿cuál creen ustedes que es el funcionamiento interno, es decir, cómo se da el funcionamiento interno de una plataforma ciudadana? Guillermo. Este es un asunto, bueno, yo voy a enfatizar la cuestión más descriptiva. El movimiento ciudadano es, no es un movimiento todavía. Yo diría, ni siquiera es un proyecto todavía de organización política radicalmente renovadora. Hay elementos, componentes que nos podrían hacer pensar en que hay unas semillas ahí de un modo orgánico de la vida política que no se conoce hasta ahora. Han surgido, sobre todo en niveles locales, estas organizaciones políticas ciudadanas. Entonces, voy a decir algunas cosas. Por una parte, estas plataformas tienen tres corrientes. Por un lado,
son plataformas estrictamente de oposición. Grupos de gente a quienes este gobierno les cae muy mal. Y entonces, ante la ausencia de partidos que puedan expresar este rechazo, se organizan algunas plataformas ciudadanas. O sea, meramente de oposición. Hay un segundo grupo de plataformas que es más grande que el primero, pero yo diría que a estas alturas no es el mayoritario. Y este segundo grupo es el grupo, llamémoslo así, de defensores de la democracia. El que defiende la prevalencia del referéndum, de la soberanía popular, del voto popular, de la voluntad popular. Estas plataformas 21F están en todo el país. Y ese es su objetivo y ese es su mecanismo de acumulación y de aglomeración. Hay un tercer grupo de plataformas. Quizás en este momento, cuantitativamente, sean las mayoritarias o por lo menos andan al mismo nivel de las defensivas. Y este tercer grupo es un grupo que está comenzando a imaginar un país distinto. Un país distinto con un sujeto político distinto. Comenzando. El sujeto político es la ciudadanía, que no tiene que ver con movimientos sociales y no tiene que ver con partidos. Va más allá de ambos, aunque los incorpora, los asume, finalmente forman parte de nuestra historia. Y por otra parte, en esa medida, en la medida en que van a construirse como un sujeto político nuevo, también proponen un proyecto de país absolutamente distinto. Yo diría que en el primer caso hay algunos elementos de la historia política local en algunos lugares donde podemos encontrar estos movimientos ciudadanos con nombre y apellido. Uno de ellos, para que tengan un ejemplo, es, no estoy muy seguro del nombre, es algo así como La Red. Es un grupo, es un movimiento ciudadano en Buenos Aires y trabaja únicamente ahí, en Buenos Aires, en el ámbito local, con mecanismos de redes sociales. Y esto implica consulta, participación, protocolos de toma de decisión, etcétera, etcétera. Y por otra parte, lo que podríamos llamar un gobierno de ciudadanos, está también diseñado gruesamente, sobre todo en los partidos, en movimientos en Europa del Norte, en los países escandinavos, lo que por allá se llama un gobierno abierto, donde transparencia, consulta y participación son los ejes, las características de ese gobierno. Un gobierno obviamente no reducido al Estado, nunca más. Nunca más. Entonces, creo que las plataformas que interesan en este momento no son las de oposición, ni siquiera las plataformas defensivas, sino este otro grupo de plataformas que está diseñando al nuevo sujeto político y al gobierno de ciudadanos. Es un trabajo muy complicado, porque no hay antecedentes. Antecedentes teóricos son antecedentes muy precarios, muy dispersos. Antecedentes históricos muy localizados, México, Argentina, Brasil, en este lado del mundo. Y la parte, en cambio, del gobierno está sobre todo en el norte de Europa. Otra vez, no como experiencia del gobierno, sino como diseño, proyecto, o voluntad, o ocasión. Guillermo,
Gonzalo, por favor. Sí. A ver, a mí me gustaría abordar este punto de cómo operan, básicamente bajo la forma de la paradoja. Porque esta naturaleza autoconvocada, igualitaria, ¿no? Es una igualdad positiva, si quieren, ¿no? No es la igualdad de la sociología funcionalista, ¿no? que tiende a tirar hacia abajo, ¿no? Eso que se llama efecto demostración, ¿no? Porque ellos, ¿no? Es como la envidia institucionalizada, no, esta es otra cosa. Es reconocimiento y reivindicación de igualdad de derechos, sobre todo políticos, ¿no? La ciudadanía está fuertemente ligada a la idea política, al ámbito político. En los últimos tiempos se ha enfatizado en otras formas de ciudadanía, con buenas razones, pero un poco han diluido la fuerza de la ciudadanía. Entonces uno escucha decir a algunos semiabogados oficialistas, digo semi porque están muy mal formados, ¿no? Que creen que es una cosa antigua, ¿no? Cuando es justamente lo de estos tiempos. Si algo va a caracterizar a la política de estos tiempos, por un lado es la emergencia de estos caudillos que nos hacen temblar, ¿no? Porque tienen un discurso y un desprecio por las formas de institucionalidad, pero por otro lado, conjuntamente están los movimientos ciudadanos, ¿no? Así en plural, porque son bien diversos, incluso aquí en Bolivia, incluso en este momento, ¿no? Para decirles algo. Creíamos que con la entrada de Carlos Mesa al escenario político, ya abiertamente aceptando candidatura, iba a haber un apoyo masivo, no ha ocurrido eso. Tampoco es que el rechazo es total y cerrado, pero se han dividido ambos. Y tiene que ver básicamente con la profunda desconfianza a los caudillos y a las estructuras partidarias, que son, por su nombre lo está sugiriendo, estructuras necesariamente jerárquicas. ¿Jerárquicas para qué? Para tomar decisiones. Como ustedes saben, la política tiene el peso cambiante, ¿no? Impredecible en gran medida, ¿no? Y por eso va a requerir unas intervenciones permanentes. El contexto cambia todo el tiempo, ¿cierto? Por eso hablamos, por eso es tan socorrida la metáfora teatral, pero es un escenario sin guión. A lo sumo, cuando bien nos va, hay reglas, pero usualmente están movidos por eso que con lenguaje actual diríamos es la contingencia y con lenguaje más clásico es la fortuna de Maquiavelo, ¿no? Esto que no controlamos, ¿no? Ninguna de las partes. Entonces, hay esta voluntad profundamente horizontal, igualitaria, que no acepta jefecitos, menos caudillos, y a duras penas líderes, y esa es parte de su fortaleza, pero es también parte de su debilidad. Sobre todo cuando tenemos enfrente un monstruo corporativo fuertemente unificado en su mando. Y digo mando cuando podría decir en el capricho del caudillo, ¿no? Pero no es un solo capricho, ¿no? Uno se equivocaría si cree que está gualancheando. Hace eso la mayor parte del tiempo, pero tiene una muy nítida visión de poder. Ha llegado ahí para quedarse y nos ha ido diciendo desde el principio. Y no le hemos querido creer, acomplejados como somos, por la cuestión colombiana, ¿no? Entonces, en largo tiempo no le hemos permitido gualanchear, vulnerar una y otra vez las normas, hasta que la que ahora está vulnerando ya es insostenible. Y ahí es donde hay una movilización muy fuerte, pero que tiene esta debilidad de fondo, es casi incapaz de organizarse. Si no tuviéramos WhatsApp, si no tuviéramos redes, estaríamos casi paralizados, congelados con nuestra indignación, pero sin tener los elementos para cambiar, porque los partidos nos parecen, con buenas razones, ¿no? Despreciables, aunque no lo sean. Yo tengo, me he pasado la vida profesional criticando a los partidos, por eso he podido argumentar a favor de las agrupaciones ciudadanas como vía para desmonopolizar los partidos, pero cumplen un rol, aun cuando lo hacen a medias, aun cuando lo hacen mal. El drama es que terminan siendo brutalmente caudillistas, y ahí es donde ya son insostenibles y rechazables.
pero la idea de partido sigue siendo valiosa, a pesar de que el buen Mikkels ya hace un siglo nos había advertido que son máquinas de poder. Yo quisiera aportar con otra perspectiva respecto de los de cómo funcionan las plataformas. Ya se ha dicho que en general las plataformas tienen esta vocación de horizontalidad, de igualdad y de consensos participativas y todas estas palabras virtuosas con las que se auto identifican los grupos ciudadanos. Históricamente, probablemente es el movimiento feminista el primer movimiento que ha desafiado de manera sistemática y conceptual este monopolio de los partidos. No se olviden que cuando ya en América Latina se instaura la democracia, 30 años atrás, hubo un gran debate desde las mujeres en particular que salieron de los partidos, se produjo una salida masiva de las mujeres de los partidos políticos por las razones que Gonzalo nos señalaba. No me siento representada, el autoritarismo, caudillismo, y entonces se formó una fuerte corriente a nivel internacional, hablo de América Latina, pero esto se ha visto en otras regiones, que las mujeres querían su autonomía y no querían estar en los partidos donde la toma de decisiones era centralismo democrático, congreso, aparato, partido, valor del dinero, de dónde financias, uso del tiempo, en fin, una cantidad de elementos que hacían que las mujeres quedaran virtualmente excluidas de la toma de decisiones o invitadas a servir el café, ¿no? Entonces, esta fue una movilización amplia, el movimiento de mujeres, en la mayoría de los países donde hubo un restablecimiento democrático, que pasó por la salida de las mujeres y la búsqueda de organizaciones autónomas, horizontales, en contraposición a esa idea de los partidos verticales, autoritarios, etc. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la Primavera Árabe, donde yo he tenido la posibilidad de ver un poquito de cerca? Esta misma, digamos, molestia, hartazgo de la sociedad civil, y particularmente de las mujeres, por ejemplo, por los grupos musulmanes, era que cuando los grupos ciudadanos de los países árabes estaban buscando la democracia, las primeras que alertaron sobre los riesgos de apurar elecciones fueron las mujeres, porque ellas decían, los que van a ganar son los musulmanes, son los que nos están violando nuestros derechos. No fueron escuchadas, naturalmente, y después veremos cuál ha sido la historia posterior de estos países. En el caso de España, igual, cuando empezó el movimiento ciudadano de mixto y horizontal y todos somos uno y nos queremos mucho y nadie manda aquí, en realidad empiezan a surgir en todos los grupos ciudadanos relaciones de poder que son inherentes a la ciudadanía y a la política. Por lo tanto, aunque la voluntad y la vocación era somos todos iguales y decidimos por igual, quienes hablan más, quienes tienen más tiempo, quienes gritan más y quienes finalmente financian la participación y la comida y el café, son los hombres. Entonces resulta que se empieza a producir un fenómeno de exclusión que hizo surgir que en determinado momento las mujeres empezaran a decir, pero yo había propuesto esto y nadie me escuchó. Se han hecho estudios lingüísticos, por ejemplo, de cómo en este tipo de plataformas de vocación horizontal se supone que estamos hablando todos igual y aquí nos han dado la misma uso de tiempo y un moderador, pero resulta que los varones en los grupos horizontales, democráticos y ciudadanos tienden a citarse entre ellos mismos. Como dijo el compañero, como dijo él, como dijo yo. Cuando habla una mujer y da una idea nueva, normalmente no es reconocida esa idea nueva por los hombres que la acompañan. Hay una cultura, ahí entramos al tema de la cultura política, que tiende a deslegitimar la presencia de las mujeres. De esa manera se van constituyendo los liderazgos. Por ejemplo, el que más grita, el que más habla y el que más tiempo tiene, que son los tres factores, aparece liderando un grupo ciudadano donde necesariamente, donde probablemente hay muchas mujeres que son tan activas y tan capaces como él, pero que no tienen la fuerza política, ni el reconocimiento, ni la visibilidad para ser líderes. Entonces, este es un primer problema de relaciones de poder que no están, y no es que los hombres vayan a la plataforma a decir, no, vamos a dejar a las mujeres, no, es más, las invitan,
Es más, les ponen en el asiento. Pero en la lógica de un reconocimiento patriarcal a la cultura de, del que habla mejor, del que habla más fuerte, del que grita, las mujeres empezamos a achicarnos. Entonces, este es un primer elemento que hay que tener en cuenta para relativizar aquello de que las plataformas somos todas iguales y hermanitos y nos queremos como una cofradía. No, somos un grupo de donde hay relaciones de poder. La segunda cuestión es el tema de la representación. Habla por mí, y esto también viene, por lo menos en mi caso, de la experiencia del feminismo, que tiene siempre un gran dilema entre hablar a nombre de o hablar por... Cuando a mí me eligen presidenta de mi curso, lo que yo voy y le digo al rector es lo que yo pienso, es lo que piensa mi curso. Si mi curso no me ha dado un mandato, ¿ahora yo qué hago? Tengo que ir a volver a consultar. Este dilema permanente entre soy representante porque soy la mejor de todas y por lo tanto me han dado la confianza a mí de ir a hablar a nombre de todas o de todos, resulta que en una situación de hartazgo político y todo lo que los compañeros ya han mencionado, cuando se genera una plataforma, no solamente hay la desconfianza hacia los de afuera, hay la desconfianza hacia los de adentro. Ojo que te estés pasando de la raya, sales mucho en la tele, tuiteas demasiado, seguro que tienes tu grupo de apoyo para que WhatsAppen tus cosas. Entonces, hay un tema en que el concepto de la confianza al otro no es solamente un problema de la desconfianza. Hemos crecido en una sociedad donde sabemos que nos van a engañar, que nos van a timar. Más aún cuando estamos saliendo de un gobierno que en 12 años lo único que ha hecho es mentir. Digo, estoy exagerando, no me van a... Pero quiere decir, hay una cantidad de mentiras políticas que hacen que la desconfianza social ciudadana entre hombres y mujeres, entre ciudadanos, en un modo donde hay débiles, porque no todos los que van a la plataforma ciudadana son con la misma capacidad de activismo. Entonces, aquí hay un tema también muy interesante en el cómo funcionan las plataformas. Se supone que funcionan con las capacidades individuales, pero nunca más clara la brecha y la segmentación de las capacidades sociales. Una chica como ustedes que tiene un hijo no va a poder ir a todas las marchas, y su pareja seguramente que va a poder, porque ella está atada a su maternidad, a su lactancia, tiene que cambiar los pañales. Ah, entonces, claro, las chicas no tienen la fuerza. Hay una división sexual, hay una división social del trabajo que hace que aunque todos queramos ser igualitarios, terminamos siendo desiguales. Entonces se plantea el tema del orden, se plantea el tema de la representación, de la representatividad, de la toma de decisiones. Claro, y las plataformas, como no se sabe qué es una plataforma, se reúnen a jugar fútbol y a la salida del partido ya están 12 de los hombres de una plataforma de 20 que tienen mayoría, van a la reunión y ya se han puesto de acuerdo. Entonces, hay un tema en un determinado momento que eso se tiene que formalizar. Y entramos a un desafío muy grande que es cómo pasas de algo que no puede ser eterno en una sociedad donde todos tomemos la decisión en la asamblea a una forma de democracia participativa que es, yo creo, el talón de Aquiles de todos los esfuerzos democráticos. Porto Alegre en Brasil fue una experiencia maravillosa. Se hizo un municipio donde la gente votaba el presupuesto, votaba a las autoridades, censuraba, etc. Pero ¿cómo coexiste eso con el Estado Nacional y los grandes desafíos? Y finalmente quisiera decir a este respecto que las plataformas ciudadanas por definición tienen que ser temporales, porque el momento en que una plataforma comienza a hacer esta reflexión que nos plantea Guillermo y a plantear y vislumbra un proyecto político, un proyecto de país, estamos afortunadamente y necesariamente yendo hacia un partido. Entonces,
tenemos que sincerar, creo yo, la discusión sobre, no, nos hacemos la plataforma, pero en realidad estamos haciendo partido, hay un híbrido entre los dos, hay una transición entre los dos, que hay que transparentarla y que tiene que mostrar que en ese proyecto de país, por ejemplo, en el 21F, yo salgo a la calle y me voy de la mano de las Cuñan Barete, que son unas mujeres muy poderosas, yo me muero de envidia porque ellas tienen una capacidad de movilización que ya quisiéramos las feministas, que nos creemos un poquito más radicales, hacer una movilización como las de ellas. No podemos, tienen una capacidad masiva, pero yo no gobernaría con ellas, porque no reconocen mis derechos básicos como mujer. Entonces, claro, las plataformas articulan intereses puntuales de resistencia, de rechazo, de avance, pero a la hora de formular un proyecto país, yo quiero un proyecto país que no me lleve a Bolsonaro, que no me lleve a rechazar a los homosexuales, que no me lleve a violar derechos humanos. Y entonces ahí necesariamente vamos a tener que entrar en una discusión de cómo los partidos políticos se relacionan con los movimientos ciudadanos, que espero que no duren para siempre, porque van, al durar para siempre, van a adoptar los vicios de los partidos y los suyos propios, que son los de esta excesiva espontaneidad. Gracias, Sonia. Bueno, Sonia se ha adelantado en realidad a la siguiente pregunta. La extensión del tiempo ha servido porque te has adelantado también un poco para la siguiente pregunta que vamos a hacer. Tenemos, tenemos todavía tres preguntas más sueltas. Entonces, esta viene mucho a lo que decía hace un momento Sonia con el tema de la temporalidad, ¿no? ¿Ustedes ven que la cooperación entre los que participan dentro de las plataformas ciudadanas es una cooperación constante o es efímera? Entonces, luego, por tanto, ¿terminarán siendo las plataformas un fenómeno coyuntural? Debe ser un fenómeno coyuntural. Y la alternativa es una sola alternativa, por allá o por acá. O desaparecen, y van a desaparecer una buena parte de las plataformas, y las que no quieran desaparecer, para no desaparecer, tienen que reinventar la política. Y esta es una... Este es un desafío muy, muy grande. Yo voy a utilizar una metáfora para explicar en qué consiste esta mutación. Los partidos políticos del siglo XX han sido animales depredadores. Esa era su lógica, su manera de vivir y trabajar dentro de la vida política. El nuevo animal político, este partido ciudadano, para llamarlo de esa parabólica manera, va a ser un animal anfibio. Va a tener que tener la cualidad de la mutación. Sin esa cualidad, el partido ciudadano no va a existir. Ahora, ¿en qué consiste esta paradoja, este partido ciudadano, que es un animal anfibio? Anfibio en varios sentidos. Por una parte, va a recuperar, va a trabajar, va a tener que incorporar dentro de su naturaleza las tradiciones del siglo XX. Ojalá lo mejor de las tradiciones políticas del siglo XX, de las tradiciones socialistas, la equidad, de las tradiciones liberales, la libertad. Y ojalá no los muchísimos vicios de estas tradiciones del siglo XX. Y por otra parte, además de los partidos ideológicos, llamándolos así entre comillas, va a tener que incorporar la política identitaria. Es decir,
este Partido Ciudadano está constituido también por causas. El feminismo, el indigenismo, el ecologismo. Y van a tener que coexistir, convivir de una manera conflictiva, pero yo esperaría que de una manera creativa estas cinco, por lo menos, cinco corrientes o tendencias en el Partido Ciudadano. El Partido Ciudadano no va a ser nunca más. No podría ser esa cosa a la que estamos acostumbrados, ¿no? En ciertas tradiciones, sobre todo, llamémoslas entre comillas de izquierda, porque esa palabra se ha degradado mucho, un comité central, etc. O en los otros, ¿no? En los liberales, también enormemente degradados, con un caudillo, con sus jerarquías y sus intereses. Este Partido Ciudadano, en el Partido Ciudadano van a coexistir. Si quiere existir, si quiere reinventar la democracia, van a tener que coexistir estas tendencias. Y van a tener que trabajar para fortalecerse mutuamente. Y para combinarse. Si estuviésemos en otro país, seguramente no habría indigenismo. Si estuviésemos en otro país, quizás la tendencia ecologista sería un poco más débil. La única tendencia que creo que acá o allá o más allá va a tener centralidad es la corriente o la tendencia feminista dentro de este Partido Ciudadano. Y en el caso nuestro, ya más específicamente, necesitamos ecologismo porque hemos sido un país extractivista toda nuestra vida. Necesitamos indigenismo porque la condición colonial nos ha marcado y nos sigue marcando. Y necesitamos feminismo porque somos un país horriblemente machista, ya ni siquiera patriarcal, es una palabra hasta la linda. Somos machistas y listos, se acabó. Por esa razón, estas tendencias, que son las tendencias de la política identitaria, deben estar marcadas ahí. Pero además, las del siglo XX. Además. Porque todas las posibilidades o las proyecciones del socialismo no solo no se han cumplido, sino se han traicionado. Y las posibilidades liberales también se han traicionado. Es entonces una construcción, un diseño muy extraño de este Partido Ciudadano. Porque va a ser, inevitablemente, si queremos reinventar la democracia, un nuevo tipo de animal, un otro tipo de animal político que no existe hasta ahora. Y la invención de eso requiere, y con esto termino esta cosita, de dos elementos que no sé si se los pueda entender, requieren un desarrollo un poco más largo. No, voy a mencionar uno solo. Requieren de una estetización de la política. Muy brevemente, durante la Segunda Guerra Semimundial Europea, Walter Benjamin hablaba de la necesidad de politizar lo estético. Todo tenía que ser política, porque todo tenía que estar peleando contra Hitler y contra lo que Hitler representaba, incluidas las artes, incluida la creatividad, incluida la inteligencia emocional. Creo que este es un momento radicalmente distinto. Lo que necesitamos es estetizar la política. Lo pongo en otros términos. Pelear, luchar, construir un mundo justo ya no es suficiente. Y sobre todo, para ustedes no es suficiente. No los convoca. Está bien, saben, tienen conciencia de que hay injusticias y demás cosas. Pero no vamos a
desgarrarnos las vestiduras, las pocas que tenemos, el resto de nuestra vida para construir un mundo justo. No es suficiente. Necesitamos, además de un mundo justo, un mundo hermoso. Un mundo en el que valga la pena vivir. Gracias, Guillermo. No sabes, muy bueno. Sí. A mí me gustaría empezar dialogando con esto que dice Sonia a propósito de la igualdad, de la horizontalidad. Muy lejos de mí de idealizar. Guillermo sabe que a duras penas voy a algunas reuniones de varias plataformas y voy poco, porque hay ahí pequeños caudillitos, pues, ¿no? Los figurones, los figuretes, ustedes saben, ¿no? Que a veces la gente ve solo eso. Entonces, muy lejos de mí de idealizar, ¿no? Yo creo que hay tan varios tipos de especies ahí, algunos que francamente me generan rechazo, si no fuera porque hay un problema mayor a enfrentar. Pero, ¿cómo podría haber algo novedoso de la nada? Reflexionemos eso. La cultura es básicamente el cambio a partir de lo existente, y la cultura política también. Entonces no es que de la noche a la mañana así haya un monstruito como el que está surgiendo, ¿no? Azul y excitadísimo e insaciable, ¿no? No por ello de pronto los bolivianos y las bolivianas nos vamos a convertir en angelitos republicanos, ¿no? No hay manera, no puede ocurrir eso. Lo que sí puede ocurrir y está ocurriendo, y ese es el dato novedoso, es que los que somos, ¿no?, con algunos de nuestros sueños, feministas, indianistas, indigenistas, republicanos, ¿no?, decidimos tomarnos en serio, ¿no?, y ponernos al espacio público. Pero vamos cargados de todas nuestras... nuestras otras cositas más, ¿no? Todas nuestras cargas que no necesariamente son conviviales, no necesariamente son horizontales, no necesariamente son libertarias, ¿no? Están cargadas de prejuicios, de dogmas, ¿no? De verdades únicas, con todo eso vamos, ¿no? Tienen su lado amable, qué bueno, ¿no? Y ahí sí me entro un poco a lo de la temporalidad. Ese lado amable, ese lado luminoso de nuestros prejuicios, ¿no?, que ni siquiera están muy razonados, nos indigna la injusticia o la opresión, ¿no?, o este machismo que ahora además es violento, ¿no?, es feminicida, y entonces nos indignamos, ¿no? A veces ni siquiera podemos articular un discurso al respecto, ¿no? Yo espero que todos nosotros sí, porque ustedes son lo que Elías Canetti llamaría cristales de masa, ustedes y nosotros, ¿no? Estos que a pesar de cuando se diluye la masa, que solamente funciona alimentada por situaciones excepcionales, ¿no?, persisten, porque su compromiso es mayor. Elías Canetti, por si acaso, premio Nobel de Literatura, 81 me parece, no teórico político, pero para que vean. Nos podemos abrevar del arte también, ¿no? Con gran placer. Es mucho más seria, no tanto como la teoría política, pero puede a momentos bajarse a dialogar con los literatos. Ya ven que tenemos nuestros propios gremialismos. Lo digo en chiste, por supuesto. Gran respeto a la literatura, por supuesto que sí. ¿Quiénes son los cristales de masa? Canetti da dos ejemplos. Son los oficiales del ejército, el ejército es la masa, los oficiales son los cristales de masa, y la iglesia son los curas, no tanto los obispos, los que están en el llano junto con la iglesia, ¿no?, con toda el rebaño, ¿no?, porque la imagen de masa de la iglesia es el rebaño, y por eso yo he tenido mis distancias algún momento con la iglesia católica. Hoy hay que sumar otros cristales de masa, algo parecido a los guardabosques, piensen en el oso yogui, ¿no?, que puede ser muy firme defendiendo cosas, pero también muy amable, muy convivial,
invita a una cosa, y rompe esta idea puramente militarizada, digamos, de estos comprometidos. Y las amazonas, ¿no? No las princesas. Está bien, uno puede mimar a alguien como princesa, pero son delicadas, son casi inútiles, como no sea la seducción. Las amazonas son guerreras, tienen la feminidad, pero son guerreras. No es, cuestión de que Caín se vuelva mujer, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que a nuestras fortalezas ya de inicios hay que añadirles no nuestros lados oscuros, sino los lados luminosos que a veces ni siquiera somos conscientes de tener. ¿Por qué es tan importante un momento como el que estamos viviendo? Porque nos mueve de nuestros letargos. Aquí quiero introducir un puntito porque básicamente en relación a temporalidad ya he dicho lo que quería decir. En su primera presentación Guillermo ha hablado de las generaciones que han construido la democracia. Yo estoy cerca de esas, no soy tan viejo como Guillermo, verán, bastante más joven, pero cercano, digamos. Yo estaba en colegio, él era universitario, y sí me ha tocado ver las luchas por la democracia, ¿no? Y sí, no fueron masivas como en otros países, no fue la guerra sucia de la Argentina o de Chile o de Uruguay, y ahí fueron más caínitas, ¿no? Pero la nuestra fue selectiva, mató a los mejores. Que eso no nos pase. Que eso no nos pase. Y por eso he dejado mi cubículo, mis aulas universitarias y estoy metido en activismo, en el que puedo hacer. Yo no voy a salir a reunir masas. Sí puedo impugnar las idioteces que dice el vicepresidente, las pendejadas que dicen toda esa bola de levantamanos azules, ¿no? Y las hago permanentemente. Desde hace 2 años escribo, me impongo a escribir este tipo de cosas, todas confrontado, porque ya está bueno de que nos tomen por idiotas. Idiotas en el sentido más clásico del tema. Idiota es aquel incapaz de convivencia. Y a nosotros nos están tomando como una bola de átomos aislados, incapaces de desafiarnos. Y ya está bueno. Gracias, Gonzalo. Esta idea del partido de la ciudadanía es una idea muy, muy rica, muy difícil de escudriñarla en todas sus aristas, ¿no? Quisiera señalar un gran dilema que hay que enfrentar, que hace a la construcción de una nueva forma de hacer política y un nuevo partido, pero también hace al reconocimiento de formas que han estado habitualmente silenciadas en la práctica política. Y es cómo tú construyes una entidad que favorezca la democracia y lidere el desarrollo económico, social y político de una sociedad, constituida por ciudadanos y ciudadanas, que somos sujetos individuales portadores de derechos, que este es un tema que en el caso de nuestro país con la Constitución, si, la palabra ciudadanía aparece 2 veces en la Constitución, de manera subordinada, porque en realidad lo que nuestra Constitución hace es convertir a los ciudadanos en colectivos, en conglomerados, en grupos de identidad. Entonces, eres un pluricultural, eres intercultural, eres originario, campesino. La identidad se constituye en el sujeto jurídico y en la práctica política, esos sujetos asociados a los movimientos sociales son los que permiten operar y materializar la política. Entonces, Guillermo nos dice, con una idea que a mí me parece interesante, que es el Partido de Ciudadanos, a la vez que deban conjugar las políticas de identidad. Pero el gran desafío y el gran dilema de esto es que el Partido de Ciudadanos es un partido
que tiene que reconocerle a cada individuo, e individuo en este caso, el derecho a decidir, la libertad, la igualdad en la libertad. Eso es un partido de ciudadanos. A la vez que, por las razones históricas y muchas que se han señalado, a las identidades se les reconoce un derecho propio a existir, porque eres mujer, porque eres indígena, porque eres negro, porque eres, ¿no? Y en esa política de identidad se comete, creo yo, un grave error que es, de alguna manera se ha señalado aquí. Claro, es muy fácil decir las mujeres, pero ¿por qué a las mujeres las van a tratar como a minoría? Si las mujeres, para comenzar, son, si no la mitad, la mayoría, mitad más uno de la población. Por tanto, las mujeres no somos una minoría. Y colocarnos como identidad, como minoría virtual, como si tuviéramos un colectivo homogéneo que tiene intereses propios diferenciados, es un riesgo que convierte, por eso cuando los presidentes o las autoridades te dicen y mujer, ¿no? Entonces vamos a hacer una sociedad para los hombres y las mujeres. Ese y mujer, que es el no darse cuenta que las mujeres somos parte integral de la sociedad y tenemos nuestra identidad de mujer, pero también podemos ser indígenas, también podemos ser trabajadoras, también podemos ser madres. Somos sujetos, al igual que los varones, que uno no dice, y los hombres, porque los hombres pueden ser, ocupar cualquier estamento y estrato en la sociedad. Cosa que es distinta con grupos que pueden ser considerados minorías, como los cooperativistas, los mineros pequeños, o algún grupo que se relaciona y reconoce su identidad, ya sea por una pertenencia geográfica o territorial, o por una pertenencia lingüística, aymaras, quechuas, guaraníes, ¿no? Pero que significa que son formas de identidad que la democracia, en su sentido más amplio, tiene que respetar y reconocer. Pero reconoce el derecho a hablar de tu lengua, a vestir como tú quieras, a creer en tu religión, sin imponerle un comportamiento, o si más bien sin otorgarle un comportamiento que sea propio de la... A ver, ¿cómo quiero decir? Sin convertir su representación en un tema de cantidad. Creo que el reconocer la tendencia de las feministas, la tendencia de los indígenas, la tendencia de los rurales, genera, y lo estamos viendo en Bolivia, un severo problema de representación. Porque a título de identidad, se reclama un espacio en la política que es antidemocrático, porque la democracia es una persona, un voto. Ya tenemos en el sistema, digamos, recuperando la tradición liberal, había una forma de sobrerepresentación en los senadores. Se elige un representante por espacio territorial y por demografía. No parece que es una cosa válida, legítima, que se puede pensar o no pensar. En el caso de las mujeres, siendo la mitad de la población, se ha reconocido durante mucho tiempo que las cuotas hacían esta acción positiva para que las mujeres, como decía anteriormente, no queden relegadas a sus oportunidades de igualdad en el ejercicio de la campaña. Pero desgraciadamente, en el caso de Bolivia, esto de las políticas de la identidad nos ha llevado a un descalabro de la democracia que tenemos que reflexionar. En Bolivia tenemos 50% de mujeres en el Parlamento y han hecho escarnio de la igualdad entre hombres y mujeres, porque no hay otro país fuera de Ruanda que tenga tantas mujeres en el poder. Y sin embargo, en estos 12 años, las cosas que se han logrado en beneficio de las mujeres pobres, de las trabajadoras, de las indígenas y campesinas, son menos de las que se lograron cuando había 30% de mujeres. Entonces, combinar las políticas de identidad y tener mujeres representantes, oye, los basistas las matan a sus mujeres y las parlamentarias miran a un lado. Entonces, en el caso de Bolivia, va a ser muy difícil convencer a la gente
que es importante tener un equilibrio de hombres y mujeres, si la mitad de las mujeres son tan malas como la mitad de los hombres. Yo no estoy diciendo que hay que tener elección calificada, pero creo que en el caso de Bolivia, uno de los más desafíos más fuertes que vamos a tener es explicar la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de lo que hemos vivido estos 12 años, en que las mujeres en el poder han sido cómplices de los feminicidios, han sido cómplices de una falta de política contra la violencia, son indiferentes a la mortalidad materna, se están muriendo las mujeres por el cáncer, ¿y dónde está la voz de las mujeres parlamentarias? Entonces, lamentablemente, desde el punto de vista conceptual, uno puede decir, claro, hay que reconocer a las mujeres, pero desgraciadamente las mujeres que han entrado al poder y sus cómplices en estos 12 años, lo que han hecho es hacernos retroceder al punto en que casi uno quiere tener pocas mujeres, pero buenas. Pocas mujeres, pero igual digo lo mismo para los hombres, pero es que se juega mucho con que las mujeres tenemos derecho. No, no tenemos derecho a ser estúpidas, no tenemos derecho a ser cómplices. Y yo que vengo del feminismo histórico, estoy pensando que la única forma de interpelar a esas mujeres que han gobernado a nuestro nombre y que han entrado al Parlamento por nuestra lucha. Porque hace 30 años estábamos peleando nosotras para que las mujeres entren. Han entrado y están castigando a mujeres, siendo cómplices de la señora Chacoyo, es decir, han convertido el poder de las mujeres en lo peor que puede ser como política de identidad. De modo que sí, yo creo que estoy de acuerdo, hay que hacer una reflexión profunda y cómo conjugar lo individual con lo colectivo. Pero lamentablemente en Bolivia lo colectivo ha dado lugar, es decir, lo colectivo como se ejerce, al abuso de poder por parte de hombres y mujeres, al usos y costumbres donde te matan porque creen un ladrón y si eres cocalero eso no quiere decir nada. Es decir, todo eso que significa el respeto de las identidades en Bolivia, tenemos que recoger, rehacer y reiniciar. Y por otro lado tenemos que enfrentar un país que debe mucha plata, que la economía no está bien, que tiene una cantidad de problemas, y tenemos que pedirles a las plataformas que sean pacientes, o sea, que no esperen el cambio de un día para otro, porque ese cambio de un día para otro no va a ser posible. Entonces, mi punto en esto es que, claro, a mí me seduce mucho la idea de un partido ciudadano que se conjugue lo individual con lo colectivo, pero eso son palabras muy grandes, porque tenemos que limpiar todo el desastre que está quedando después de 12 años de más. Muchas gracias. A ver, entonces, la penúltima pregunta. ¿Qué incentivos internos, hablando en un sentido, en un sentido bastante amplio, sería con el tema de las... Bueno, sí. A ver, decía, en un sentido bastante amplio, ¿cuáles son los incentivos que ofrece una plataforma ciudadana? Y relacionado con eso, se asocia mucho el tema de que la cantidad de personas que integran una plataforma ciudadana es sinónimo de fortaleza. ¿Creen ustedes que esto es correcto o no? Incentivos y cantidades. Incentivos. Participar en una plataforma, no me imagino qué incentivo pueda tener. Me refiero a ustedes. Para nosotros el incentivo es un trauma, es una culpa, es una incapacidad de ver desarrollado sosteniblemente la democracia, para utilizar una metáfora que viene de la economía. Para ustedes, ¿por qué sería interesante participar en una plataforma? No conocen otro gobierno que no sea este. No conocen la lucha contra las dictaduras, eso les parece cuento de las abuelitas.
piensan los abuelitos? No, nada, nada. Parece una maravilla los abuelitos. Mi abuelo me enseñó casi todo, ¿sí? Ah, mi abuela, ¿no? Mi abuela. De las abuelas, ¿no? Creo que si hay un incentivo, es un incentivo de futuro. Si los jóvenes no reinventan el país y no reinventan la política, están condenados a repetirlos. No, ni siquiera a repetirlos, están condenados a repetirse. Y eso es lo peor que puede haber. Creo que es el único incentivo, es la reinvención. Que es un incentivo muy potente y que todavía nosotros no le estamos dando el lugar que tiene. Pero ya nos acercamos. Espero que podamos convocarnos. Y aquí hay una muy significativa diferencia. ¿Por qué las plataformas de la paz están compuestas sobre todo por gente mayor? ¿Y por qué las plataformas de Santa Cruz están compuestas sobre todo por gente joven? ¿A qué se debe esto? Porque es empíricamente así. En Santa Cruz, la mayoría de las plataformas están compuestas por jóvenes. Relativamente jóvenes, inclusive. Gente de nuestra edad es muy poca, realmente muy poca. Yo no tengo una explicación en este momento para esa situación. Lo único que se me ha ocurrido pensar en algún momento, la explicación para lo que sucede en La Paz es más o menos obvia, pero para Santa Cruz creo que tiene que ver con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué bailan los universitarios? ¿Por qué no bailan aquí nomás? Bailan en todas partes. Y este asunto de bailar, a primera vista, ha nacido acá en La Paz hace unos 25 años más o menos. Esto de sustituir la vida política por la vida festiva. La política ya no es suficiente, pues. No es suficiente el trabajo por el bien común. Porque ahora hay otras cosas. Eso que les decía hace un momento. Pelear por un mundo justo no es suficiente. Se necesita un motivo más allá de la justicia. Y ese motivo más allá de la justicia, yo me lo imagino como construir un mundo hermoso. Un mundo en el que valga la pena vivir. Y creo que por eso bailan los universitarios y no hacen política. Política en el sentido tradicional. Porque bailar, por lo menos, es una sensación. Pura sensación, claro. ¿De qué vale la pena hacer algo en un sentido colectivo? Cantidad. Las plataformas, hay dos tipos de plataformas. Las plataformas cuantitativamente importantes son cualitativamente irrelevantes. Cuantitativamente importantes porque a la hora de las movilizaciones son capaces de movilizar mucha gente. Pero es una movilización sin proyecto, sin sentido, más allá de la mera actitud defensiva. Las plataformas, en cambio, que son cuantitativamente menores, son cualitativamente más importantes. Porque
son las plataformas de donde está saliendo el programa o los programas, de donde están saliendo las ideas, las nuevas narrativas de la oposición. Porque la oposición tradicional no tiene narrativas que sean capaces de impugnar al gobierno, más allá de acusarlo de las cosas obvias, ¿no? El gobierno más corrupto de la historia, el gobierno más racista de la historia. Hacen elogio de la pedofilia y no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este, y lo digo con algún conocimiento bibliográfico, que este es un gobierno peor que el de Melgarejo. Lean un poquito Melgarejo y se van a dar cuenta de la dimensión de lo que estoy diciendo. O sea, si uno hace evaluación de todo, de todas las oportunidades que han existido y de cómo no solo se han derrochado, porque este sería un mal menor, se han derrochado las oportunidades, sería un problema, una desgracia, pero finalmente un mal menor. Lo otro es lo grave. ¿Cómo han contaminado de lo peor? ¿Cómo han contaminado de lo peor a la política? ¿Cómo han convertido a la política no solo en una mala palabra, sino en un pecado? Un pecado en el, no en un sentido religioso, sino en un sentido espiritual. Ese rechazo generalizado que hay a la vida política, esa palabra y esa acción sagradas, es la herencia de fondo de este gobierno, la despolitización. Nadie quiere hacer pensar la política pública. Y eso creo que es enormemente grave. Ustedes han pasado de la política a la festividad, porque no les ha quedado otra, porque identifican la política con lo peor que tiene el ser humano, con el abuso, con la corrupción, con la prepotencia, y eso es enormemente dañino. La segunda parte de la pregunta era... Entonces, cierro. Esto de la candidatura me parece todavía insuficientemente, que no tiene poder explicativo dentro de las plataformas, más allá de lo que mencionaba. Las plataformas con poca gente son lo que podríamos haber llamado en el siglo XX el partido de cuadros. Y las otras plataformas, las masivas, por ejemplo, las cuñas, donde había una mezcla horrorosa de todo, o alguna otra plataforma que hay por acá, son lo que se hubiese llamado partido de masas. O, en otros términos, caudillos versus rebaños. Si algo no ha sucedido en las plataformas, es que ninguna de estas formas se ha consolidado. En las plataformas no hay plataformas de cuadros y plataformas de masas. No hay definitivamente, no hay claramente. Todas las plataformas que andan diseñando proyectos de futuro, que andan trabajando por recuperar la vida política como parte de la vida diaria, son, sí, verdad, plataformas de poca gente, pero que trabajan en ese sentido, ¿no? Para que la vida política sea otra vez el trabajo por el bien común. O sea, incentivos y cantidad. Ok. A ver, lo de los incentivos, porque conecta con lo que intenté introducir hace un momento. Desde mucho tiempo de lejanía activa, digamos, de
tema político, encontré que en ese lugar, y aquí está Erika Lima, que es uno de los que ejemplifica lo que voy a decir, encontré de estos viejos luchadores por la democracia que también estaba volviendo a sus actividades, que de alguna manera fue monopolizada por la gente con mayor vocación de poder, ¿no? Por eso he hablado de los mejores hace rato, ¿no? Los que han sido muertos. Y han quedado los que, claro, los que saben cómo llegar a los lugares, quedarse, usufructuar de ellos, no tanto como los actuales, ¿no? Son maestros en eso, pero hicieron su parte y ayudaron a empobrecer la vida pública y a alejarnos a las nuevas generaciones de el ámbito de lo público, ¿no? Como no sea lo festivo, que no es precisamente a mí lo que más me interesa, digamos, de las actividades que puedan hacer los jóvenes, ¿no? Estos, no estoy queriendo decir con eso de nuevo, Sonia, que en las plataformas hay puros mejores, ojalá si fuera, no es no, posible, no digo eso. Pero si encuentras gente que sí tiene compromisos de vida con este tipo de orden democrático, garante de libertades, ¿no? Y no es poca cosa. Y te reanima a tú también involucrarte un poco más de lo que pensabas, ¿no? Porque encuentras un cierto eco, es un poco la idea de la fraternidad, ¿no es cierto? Y en el caso de mujeres, sororidad, ¿no? Donde encuentras, no almas gemelas, pero gente con la que te puedes retroalimentar mutuamente, ¿no? Y yo creo que eso es un reverdecer del ámbito público. Y eso no puede ocurrir sin dimensiones morales, y ahí viene lo de los mejores, ¿no? Por lo menos adhieren a ciertas causas que son fuera de duda buenas: medio ambiente, rechazo al feminicidio como práctica más o menos impune, ¿no? Monopolio de la vida pública, ¿no? Esta cosa que escuchamos, por ejemplo, muy solar, yo he escrito un artículo, ahí por ahí anda Sergio, que ha publicado uno de sus artículos, donde reivindico la idea de lo político, como la idea de la política y la palabra política como una palabra no maldita, ¿no? Pero curiosamente, los que ahora ocupan el espacio político, cuando descalifican demandas de otros, usan, es una reivindicación política, como siendo ilegítima, ¿no? Y ellos son políticos. Claro, en primera parece que no entendieran de qué va el contenido, la validez semántica de la palabra, pero no, en el fondo nos están diciendo que solo ellos pueden hacer política, los demás no. Entonces no tienen derecho, pueden ser administrados, a lo sumo sectores agradecidos, o porque no se los reprime, o porque se los deje en paz, digamos, ¿no? Pero no ciudadanos, porque la dimensión ciudadana es fuertemente política, y yo diría que es irrenunciablemente política, y para eso de nuevo lo digo. Pero para no repetir lo anterior, yo creo que es importantísimo asumirse como estos cristales de masa, que están obligados a no solamente enfatizar las dimensiones morales, sino hacer una práctica ética. Y eso es ser capaces de cuestionar sus propias acciones. Esa es la diferencia entre ética y moral, ¿no es cierto? La ética implica esta dimensión reflexiva, que puede cuestionar tus propios actos. No solamente lo de los otros, que eso es muy facilito, ¿no? Sino la propia. Fíjense que eso, en un momento distinto, igual de entreguerras, ¿no? Uno de los que más ha vivificado el marxismo ha sido Gramsci, y lo ha hecho desde las mazmorras del fascismo, de las cárceles fascistas. Es un pensador de la derrota, en la derrota, ¿no? Y por eso ve como un horizonte la reforma intelectual, y aquí conecto con lo que tú decías, y moral. Porque no se trata solamente de números, ¿no? Y ahí entiendo mucho tu frustración, Sonia, pero yo reivindico el concepto de ciudadanía diferenciada a la manera de esta feminista que seguramente conoce, y si no se la recomiendo, Iris Marion
Jan, que era el nombre que me olvidaba el otro día, Guillermo, ¿no? Que puede pensar estas reivindicaciones de sectores diferenciados, no porque sean minoría demográfica, sino porque son minoría de poder, ¿no? Pero pueden recoaligarse en lo que ella llama la, ha operado en el norte del continente y del mundo, estas alianzas arcoíris, ¿no? Que ahí viene la bandera que se suele asociar al movimiento gay, pero no es exclusiva de ellos, ¿no? ¿Qué hace que eso sea comunicable? No sean tribus que excepcionalmente marchan juntas, sino sean grupos de ciudadanos con causas propias, ¿no? Pero son capaces de entender las otras. Esta dimensión me parece que es irrenunciable y es la dimensión de la reflexión. Darte cuenta que el otro, y no es solamente por eso en la fórmula de Gramsci está bien dicho, ¿no es cierto? No es una reforma intelectual y moral, no es solamente racional, tiene que ver con las dimensiones, lo dice un sociólogo colombiano, sentipensantes, ¿no? Donde están en juego también tus emociones, están en juego también tus amores, también tus filias, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de contener. Y esto pareciera poesía, ¿no es cierto? Pues, bueno, pues, está bien pues que sea poesía, ¿no? Pero incluso, y con esto cierro, un teórico de la política tan aséptico como Giovanni Sartori, a quien sin duda ustedes conocen, cuando habla de la democracia, y aquí conecto con un diálogo pendiente con Guillermo, ¿no? Dice que hay una dimensión del deber ser irrenunciable. Lo dice Sartori, no lo está diciendo Bobbio, por ejemplo, que era más filósofo que teórico político, digamos, ¿no? Y por tanto esta dimensión sentipensante está más presente, sino lo dice un duro como Sartori, ¿no? Que en la idea misma de democracia está, para que sea vigente, para que sea renovable, un deber ser, es decir, un continuo ajuste que nunca acaba, porque la historia de la humanidad no tiene un fin predeterminado. Explícito contra la teleología más de manual del marxismo, ¿no? O del positivismo, porque no solamente el marxismo pensó la historia como un destino final, la raíz está en Hegel desde luego, ¿no? Pero también en el positivismo había esta idea. Entonces, ¿cómo nos orientamos en un mundo sin fin predeterminado? En este mundo, no estoy hablando del mundo espiritual, en este mundo es la reflexión, es en el diálogo que obliga a la reflexión, porque el diálogo tiene sentido en la medida en que uno mismo se va modificando ante las buenas razones del otro, no ante cualquiera, menos ante los gritos, menos ante las imposiciones, menos ante los dictums que estamos escuchando, por ejemplo, hoy mismo al vicepresidente, ¿no es cierto? Está diciendo al TCE, ustedes no tienen que interpretar nada, ustedes tienen que, son operadores, está diciendo. ¿No? De nada le sirve el gran nombre de Tribunal Supremo Electoral, cuarto órgano de poder en igualdad que los otros. No, 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 ustedes son nuestros sirvientes, ¿no? Eso les está diciendo. Es decir, no piensen, operen. Y a eso es lo que rechazamos. Los incentivos. Hay que ver las biografías de historia de los pueblos, de los íconos de la democracia. Yo puedo decir que cuando yo era joven, mucho más joven que ustedes, y había estado presa y torturada y sobreviviente de la dictadura de Francia. Y la verdad es que me he preguntado ahora que, menos mal que he sobrevivido y he vivido muchas cosas más interesantes que estar ahí. En esa que la vida política de la juventud también tiene incentivos como el placer, ¿no? El gusto de ir a una marcha. Es que cuando uno es joven, yo fui, tengo que confesar algo muy feo, porque en realidad es una de las cosas más feas que hice, había los bailes de las debutantes en mi época. Quinceañeras. Entonces las chicas debutantes que salían sus fotos en el periódico, en el diario,
se mandaban a hacer unos vestidos en Estados Unidos, ¿no? Mandaban y sacaban unas 2 o 3 semanas antes las fotos de las chicas que iban a debutar en el Club de la Paz con unos trajes hechos por las modistas de turno de esa época. Y nosotras, yo vengo de la clase media bastante modada, digamos, no era que no podía tener mis 15 años, pero me parecía tan indigno porque desde mi formación, desde el colegio donde yo estaba, el tener una generación que era capaz de estar pensando en sus 15 años y en sus vestidos de modas, era lo que nos indignaba a nosotras, sus padres. Entonces nos organizamos para ir a apedrear el Club de la Paz, ¿no? ¡Qué burla! Imagínense ustedes eso, que era una maravilla estar ahí. El incentivo era esa especie de adrenalina, de placer, de yo estuve ahí. Después no pude ir a atacar el motel de Sopocachi, porque en esa época la izquierda se está viviendo, ¿no? Porque en esa época la izquierda era muy puritana, éramos muy puritanos. Entonces, los pocos empleados públicos que iban al motel porque no tenían dónde llevar a sus parejas, tuvieron que enfrentar la furia de estas izquierdistas radicales y vehementes y puritanas, por supuesto. Gracias a Dios que yo después les he contado a mis hijas para que nunca vayan a un motel, ¿no? Entonces, digamos, había algo en la política que era entre el placer, la rebeldía, la transgresión, la desobediencia, y al mismo tiempo una especie de, como decía Guillermo, la búsqueda de la justicia, ¿no? Ver la pobreza con la que convivíamos. Yo creo que en los jóvenes había, si ustedes tienen, había el suplemento de presencia juvenil, se llamaba. El otro que yo, gracias a mi madre que ordenaba esas cosas, he visto en los artículos que escribían jóvenes hasta 18 años. Es cosas muy conmovedoras. De jóvenes que hablaban por su país, por sus deseos, por sus aspiraciones. Creo que ahí hay una primera dimensión que es como uno va, no porque como ya vas al sindicato para ser dirigente, para el viaje, para la prebenda, no. El incentivo es realmente moral, de hacer algo bueno, de algo importante. En el caso de las mujeres, creo que hay una cosa muy interesante y es ver que tanto la ciudadanía como la política se han expandido gracias a la acción de las mujeres. Cuando en la Revolución Francesa se declararon, se establecieron los derechos de los hombres, los derechos humanos, la Olympe de Gouges, que fue una primera mujer que desafió y empezó a decir, bueno, si hay derechos, ¿por qué no me los dan a mí como mujer? Hoy en día, cuando ya estamos en el siglo XXI, lo que ocurre es que las mujeres y el movimiento feminista en particular, lo que ha logrado es no solamente que el derecho al voto, a la educación, a la salud y a la vida política sea un derecho reconocido en todas las legislaciones, sino que se ha logrado que cosas que eran consideradas de la familia, del hogar y del mundo privado, como la violencia contra la mujer, hoy sean un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Cuando las mujeres han logrado que, por ejemplo, la despenalización del aborto ya no sea un problema de la criminalidad, que sea el Estado el que provea los servicios, lo que han hecho es expandir el ámbito de la ciudadanía más allá de las fronteras público-privadas con la que todavía mucha ciencia política se alimenta. De modo que para las mujeres es muy fácil entender que la política es toda forma de cuestionamiento del poder. No solamente el cuestionamiento del poder estatal o público, que es fundamental, pero también es el poder tener, por ejemplo, el derecho a la anticoncepción, por ejemplo, el derecho a una sexualidad sana, por ejemplo, salir a las calles para que no te estigmaticen cuando tú quieres tener una pareja del mismo sexo. Eso es política. Y eso es un incentivo muy importante para la juventud. Porque a nosotros que ya hemos pasado la barrera del tiempo, lo que pueden ser prácticas culturales de sexualidad,
no tienen el costo social que tiene, por ejemplo, para una joven que decide declararse lesbiana y que va a la universidad y quiere besar a su pareja. Eso es político.